Music is one of the oldest forms of entertainment known to mankind that can transcend or solidify cultural and geographical boundaries. So join us as we look at some of the modern expressions of music in Latin America today in this episode on music and its alternatives. In our series this week, we look at the world of alternative music. We start in Mexico with Pedro El Lobo Record, a group that used the internet and social networks to get their music heard. Fernando Álvarez es solista y también integrante de un grupo de rock progresivo. En México, dice, se pueden tocar las puertas de muchas disqueras sin conseguir nada. En México no es tan fácil el irte por el camino de la música. Ahí pues, no hay muchas oportunidades, no hay mucha chamba, la neta. Por eso es lo bueno de que se estén abriendo espacios como independientes. Y... Un ejemplo es la productora Pedro y el Lobo, que empezó hace 4 años con 2 micrófonos y una computadora. Graban con buena calidad a precios accesibles porque la tecnología, explican, es su mejor aliado. Pues antes grabar un disco era inimaginable, ¿no? O sea, habían muy pocos estudios, todo era muy caro y pues, había poca gente que lo sabía hacer. Hoy en día hay mucha gente que lo hace y pues, las herramientas, pues ahí cada día salen cosas nuevas. Han editado 10 discos, algunos de ellos únicamente digitales. Se valen del internet como herramienta y, a diferencia de las grandes disqueras, no apuestan por la promoción masiva. Buscan recuperar el encuentro entre artista y público. El disco quizá no es la mejor manera de darte a conocer. La mejor manera de darte a conocer es salir, tocar, y entonces que la gente que le haya gustado va a ir y va a buscar el disco, y no al revés. Invertir la lógica que primó por décadas y trabajar en la independencia es también la elección de Arreola Más Carballo, un grupo de rock en lenguas indígenas. No es fácil, admiten, pero disfrutan de libertad creativa. Depende mucho de la visión y del trabajo que ponga el artista también sobre ello. Es decir, en estos momentos nos encontramos ante una situación en la cual la santa disquera o la santa industria ya no existe. En una ciudad donde una gran empresa monopoliza los escenarios, los músicos se abren camino con imaginación. Adaptan espacios porque hasta una terraza, dicen, puede ser el mejor foro. Paula Mónaco, Felipe, Telesur, Ciudad de México. In an industry led by corporate interests, independent musicians in Spain struggle to keep their music alive and relevant to an audience saturated by televised entertainment. Hilda Salas tells us more. Oscar es pianista, baterista y productor musical hace más de 20 años. Cuenta que en España cada vez es más difícil subsistir en un medio en el que la imagen y los concursos televisivos crean lo que él llama artistas con caducidad. Ese artista, pues en ese tiempo entre los programas de televisión, pues genera una cantidad económica importante que se la llevan las empresas normalmente y que estos chavales, pues bueno, consiguen tener cierta popularidad, hacer una pequeña gira, entre comillas, en verano, pero con la premisa de que tienen caducidad, es decir, de que el año que viene ese artista tiene que desaparecer para dejar hueco a otro para que esa industria que se han inventado siga alimentándose. Camino difícil y poco valorado, dice este percusionista creativo, el que muchos músicos deben recorrer para hacerle contrapeso a las grandes disqueras. El crowdfunding o mecenazgo de financiación masiva es uno de ellos. Este país no está preparado para ello. Cuando se hace una campaña de crowdfunding, no tienes más que ver en las redes sociales comentarios de la gente y comentar que parece que estamos pidiendo dinero o parece que estás pidiendo una limosna. Otros músicos como Ángel optan por alternar su pasión artística con otros trabajos. Él también es técnico de sonido e iluminación y no ve políticas públicas suficientes para apoyar las creaciones independientes. De hecho, se está tratando de quitar la asignatura de música de las escuelas, con lo cual la concepción que pueden tener los alumnos, la gente en general del mundo cultural, los chavales que son los que empiezan, pues es de que eso no es importante. Si no es importante, ¿cómo voy a ir a verlo, o a crear o a tratar de vivir de algo así? No, no, lo están quitando directamente toda la ilusión. Lo que sí hizo el actual gobierno español fue subir el llamado IVA cultural y recortar los presupuestos destinados a los actos culturales, sobre todo a nivel local. Ante este panorama, muchos jóvenes talentos optan directamente por buscar nuevos horizontes fuera del país.
Hilda Salas, Telesur, Madrid. We continue our look at the stories behind the music in Latin America. Solano Trindade, one of Brazil's greatest black poets, has inspired the production of an independent record. Joana Moncal has more. Buscar en la fuente original y regresarla al pueblo en forma de arte. La frase es del abuelo de Vítor da Trindade, el gran poeta popular Solano Trindade, y fue lo que Vítor buscó hacer al musicar sus poemas. En el teatro fundado por Solano en 1952, él nos presenta esta música, una de las 12 poesías que estarán disponibles en el CD Ossé, que será lanzado en agosto. Es un disco comunitario. El dinero que entró, que se usó para apoyar el CD, va a retornar para otros cantantes. Y eso creo que es más importante que el CD, que también es la propuesta de mi abuelo. Algo que empieza, se transforma en arte y ese arte se va difundiendo. Se va expandiendo para bastante gente. No es el primer CD que Vítor lanza, pero es el primero que hace de esa manera. Además, es totalmente independiente. Hacer un disco independiente es ser dueño de su nariz. Uno va a decidir lo que va a tocar. Uno va a decidir quiénes van a tocar. Uno va a decidir cuáles serán las músicas del disco. Uno va a decidir para quién quiere regalar el disco, para quién quiere venderlo. El disco, cuando llega, es suyo. Vítor mira la portada del CD que está en gestación y que será producido de modo colaborativo por la agencia popular Solano Trindade. Más allá que homenajear al gran poeta, buscan poner en práctica su filosofía, valorar e incentivar actores de las comunidades del barrio. En nuestra comunidad, a gente tiene sí buenos jornalistas. En nuestra comunidad, nosotros tenemos buenos periodistas, tenemos buenos designers, tenemos buenos makers. Empezamos a juntar todo eso en una plataforma de trueque de servicios. Traemos la visión económica de nuestro banco comunitario, que hace los fomentos para grabar en el estudio, fomento para hacer la producción gráfica. En este barrio del suburbio, los artistas cuentan con este amplio apoyo. Pueden publicar su arte de modo independiente y a la vez fortalecer los lazos comunitarios. Joana Moncal, Telesur, São Paulo. And that's all from me, Charles Parkinson, and this episode on music and its alternatives. We hope you can join us next time.